Un incendio cambió la vida a los vendedores del mercado de San Arate, El Progreso. A varias semanas de esta tragedia, intentan recuperarse de las pérdidas, ya que sus vidas, y esperan que vuelvan a ser sus vidas como eran antes. Nosotros sentimos que estamos casi en la calle. Lo que Dios quiera, media vez no haya muerto ninguno ahí de los patos, de los compañeros. Hoy me encuentro en San Arate, El Progreso, ubicado en el kilómetro 56 de la ruta al Atlántico, donde hace algunos días se registró el incendio más grande. Hay varias familias afectadas por las pérdidas, se estima que son alrededor de 1 millón de pérdidas en productos, ya que habían ventas pues, de mariscos, verduras y otros productos que le llaman el mundo de atrás. Quiero que usted me acompañe para que vea pues, cómo se encuentran estas familias tratando de reponer estas pérdidas millonarias luego de este incendio. Acompáñeme, por favor. La verdad que estamos intentando levantar de nuevamente, pues ahí sí que la verdad que nos pasó así, solo Dios sabe por qué y no podemos echar a la culpa a cualquiera persona, ¿verdad? Pues estamos viendo la Conred, creo que nos vienen a proponer algo, pero de lo que nosotros estamos dando cuenta que no están haciendo nada y nosotros estamos en pérdida. Y nosotros queremos levantar y ellos nos dicen, si van a levantar de nuevamente, lo ponemos una multa, ustedes nos dicen, pero sinceramente nosotros tenemos necesidad. En este caso, digamos, si ustedes no reciben la ayuda que están esperando, ¿qué otra solución esperan? ¿Qué otras cosas podrían hacer ustedes y de esa forma recuperarse de esta pérdida? Pues la verdad que seguir luchando y esperamos la voluntad de Dios y seguir adelante, sí. Seguir adelante, pues no podemos ir a molestar a nadie, solamente le hacemos un llamado al señor presidente Jimmy Morales que nos tome en cuenta y el alcalde de aquí de San Arate que haga algo por nosotros, pues nosotros nos sentimos que estamos casi en la calle, pero primero Dios vamos a salir adelante. Hasta el momento se desconoce la causa que habría provocado este incendio, sin embargo, pues los vendedores de este lugar continuarán luchando para salir adelante, ya que este era el único ingreso que tenían para poder sacar adelante a su familia. Pues la verdad, señor, nadie sabe, el único, solo Dios, el único, lo que fue aquí. Pues uno no puede decir si fue una persona o fue un cortocircuito, la verdad que, como le estaba comentando, que aquí nosotros madrugamos a las 2 de la mañana, para tres verduras, tenemos un camioncito aquí para ir a hacer de compras y habían salido a las 2 de la mañana y cuando empezó el incendio como las 3 a 3 y cuarto de esa hora y así es que ya no se dieron cuenta y gracias a Dios que no hubo muerto porque todos los trabajadores estaban en cada puesto y gracias a Dios se lograron, no hubo muertos. El único lo que pasó, se quemó todo. Pues mis familias, gracias a Dios que me han apoyado, empiece de nuevo porque siempre hay cosas que pase uno, nadie sabe, ¿verdad? Él me dice, hay que empezar de nuevo. Primero Dios salga adelante porque, como le estaba comentando, todo lo que se había comprado, todo lo que se quemó. Pero primero Dios, vamos a empezar primero Dios con las galeras y después cuando ya está todo, empezamos primero Dios. Eso es lo que hemos pensado. Y es que aparte de las pérdidas económicas que se registran luego de este incendio, también hay muchas personas que se quedan sin la oportunidad de trabajar, ya que un aproximado de unos 35 jóvenes laboraban en estos puntos del mercado. Como pueden observar, pues los mismos están recogiendo todo lo que se perdió entre esos pues productos de tiendas. Nos quedamos sin trabajo, todos los trabajadores ahí, ¿ve? Todos los trabajadores nos quedamos. Gracias a Dios tenemos trabajo todavía, estar sacando ripio, ¿verdad?